Estamos con Agustín, uno de los carlospacenses, inclusive el único cordobés que compite con los cubos mágicos. Contanos, estuviste el fin de pasado en una competencia, contanos cómo saliste. Bueno, esta competencia se realizó en la ciudad de Buenos Aires, en Capital Federal. Fueron 80 personas aproximadamente, esta es mi 15ª competencia ya. Y yo dentro de las 18 categorías que habían, salí, hice podio en 7 de ellas. Y también hice un récord nacional, una categoría, reciente contaba que hay una categoría de 3x3 sin ver, hay otra que son varios 3x3 sin ver, yo hice 8 en 48 minutos. Y después hice también otros 6 podios en otras categorías. ¿Cómo fue que se te ocurrió meterte en estas competencias del cubo mágico? Bueno, yo cuando tenía 6 años me compraron un 3x3 y un 4x4, pero nunca le di bola hasta que tenía 12 años, que ahí fue cuando descubrí que se hacían competencias y que había una comunidad en Argentina, y ahí fue que vi que había una competencia en unos meses de ahí, era septiembre de 2014, la competencia era en enero de 2015, entonces dije, bueno, voy, a ver qué onda. Y fui, competí, fue en San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe. No me fue muy bien porque era la primera que iba, pero bueno, desde ahí empecé a ir y ya llevo 15 competencias a lo largo de estos años. Me contabas también que lo puedes armar con dos manos y con una mano. Contanos cuánto tiempo tardás. Bueno, con dos manos tardo entre 10 y 15 segundos y con una entre 15 y 20 segundos. Y ahora también estabas por iniciar vos una competencia aquí en Carlos Paz. Sí, la competencia se va a realizar el día 28 de julio, es sábado. Va a ser en el Salón de Convenciones, ahí al lado de la Costanera. Y bueno, al que quiera se puede inscribir. La página, se buscan Asociación Mundial de Cubo, en inglés WSA. Y ahí buscan la competencia, se llama BCP Invierno 2018. Tiene un límite de 60 competidores y el precio de inscripción es de 200 pesos y va a haber 8 de las 18 categorías existentes. ¿Cómo fue que se te ocurrió esto con tan solo 17 años? ¿Qué te dice tu familia? ¿Contás con el apoyo del municipio? Bueno, sí, mi familia siempre me apoyó en esto, piensa que es una actividad muy, muy buena, que me ayuda todas las habilidades mentales y eso, la verdad que sí, te ayuda bastante. Y lo del torneo se me ocurrió porque nunca había habido un torneo en la provincia y siempre tuve que viajar para ir, entonces dije, acá hay cuberos también, les doy un torneo. Entonces hice un torneo, voy a hacer un torneo, mejor dicho, lo organicé, me ayudó mucho la municipalidad también. Y bueno, va a ser el primer torneo de la provincia. ¿Conoces algunos amigos tuyos, conocidos, que también quieran meterse, digamos, en esta práctica? Sí, yo a lo largo de estos años he hecho bastantes amigos y ahora cuando empecé con esto del torneo acá, fui juntando varios que le interesó el tema, por ejemplo a él le interesó y a varios más también.